El gobierno departamental, a través de la Secretaría de Salud, sigue en su propósito de lograr el aseguramiento de todos los vallecaucanos y que de esta manera personas que están por fuera del sistema de seguridad social se afilien a una EPS. Tenemos la meta que a 31 de diciembre todos los vallecaucanos tengan una EPS que responda por su estado de salud. Tristemente, encontramos todavía muchas personas que no han logrado identificar la forma de afiliarse al Sistema General de Seguridad Social. Es decir, tenemos una jornada masiva para dar conocimiento muy importante a los vallecaucanos. María Cristina Lesmes, secretaria de Salud del Valle, dijo además que es lamentable que haya personas que no cuenten con seguro de salud. Muy triste, hay personas que teniendo Sisbén 1 y 2 no se han acercado a ser afiliado a una empresa aseguradora de planes de beneficio porque consideran que el Sisbén es suficiente. No es suficiente, el Sisbén solo es una encuesta en que clasifica el nivel socioeconómico y sobre el cual se debe entrar al Sistema General de Seguridad Social a través del régimen contributivo si se tiene capacidad de pago o a través del régimen subsidiado si es un Sisbén, una persona pobre clasificada en el Sisbén en los niveles 1 y 2.